Hola, Lala, bienvenidos a mi canal de Twitch. Vamos a seguir con el modo carrera del Elche en el torneo. Ya tengo vía libre para empezar el mes de octubre, así que vamos allá. Lo único que he tenido que hacer es quitarme a Arnau, porque estaba, ya lo tenían. Entonces, nada, tuve que cambiarlo. Y nada, entonces tendríamos Badía, que es español, Verdú, que es español, Barragán, que es español, Josan, que es español, Guti, que es español, Tete Morente y Milla. Son siete españoles. Tengo que volver a poner a Mujica por la de extremo izquierdo, de extremo izquierdo, de lateral izquierdo. Y vamos a probar con Palacios aquí, que es que niños, los centrales me parecen muy malos. Y por lo demás, bueno, déjate la día yo. Por aquí. Y Rodríguez por Sif. Vale. Pues vamos a por el Eibar. Tenemos un mes de octubre cargadito de partidos y de partidos complicados. Nos viene el Eibar, Celta, Bilbao, Betis y Real Madrid. Así que vamos a por el Eibar. Vale, vamos a por el Eibar. A ver si consigo ganar el partido y que no se nos complique mucho esto. Estaremos muy atentos a este jugador, que no contento con un hat-trick en su último partido, marcó un golito más de propina. Que nadie se despiste porque esto empieza ya. Muy buena verde el municipal de Ilpurúa. A ver si Peremillas hace como con el Pichichi, consigue ser de los máximos voladores. Pero bueno, vamos allá. Arranca el partido. Eibar Elche. Vamos. Recordamos que en el anterior partido cambié el sistema y funcionó. Nadie le cierra esa banda. Corner. Rival corta la jugada. Pues nada, que no le ha sacado la tarjeta y la jugada lo merecía. ¿Qué? ¿Penalti? De opinión, pero el árbitro le está diciendo algo, supongo que advirtiéndole de que está tomando, no va a tener la premilla. De verdad, niño, ¿cómo fallas ese penalti? De verdad, de verdad, de verdad. Yo diría que es el gran jugador de esta liga para su equipo. Está abriendo puerta con facilidad y eso no hay muchos futbolistas que puedan decirlo. Meter tantos goles tiene un mérito tremendo. Y ese despeje acaba en córner. Madre mía, ¿cómo fallamos yo un penalti? Balón en juego que saca al área. Sí. Portero la para. Será saque de banda. Tenemos Ica. Marconi. Ojo, progresa en el ataque y esa puede ser buena. Tom Lawrence. ¡Qué expeditivo! Recupera el esférico. A defender, a defender. Ese pase ha salido por la línea lateral. Hoy nadie habrá mandado regar el campo antes del partido. Tiene Palacio, balón para Guti. Con esta lluvia no creo, Manolo, aunque los entrenadores son muy suyos y vete tú a saber. Habrá que estar atentos a las áreas porque el Josan no llegó. Y eso favorece a los atacantes.
Que no la pierdas ahí. Aunque ya podríamos estar ganando, tío. Uf, lo iba a realizar, se va. Salió por la línea de fondo. Que la línea se acerque a objetos perdidos. Uf. Da la ley de la ventaja. Luego veremos si pitas entrada. Marconi. No, ahí no era, tío. Bien, Mojica. Buena presión arriba. Tiene Guti. Pero a mí ya. Seguro que esta vez sí. Tío, pero no me falles eso. Es que eres tonto, ¿qué? Ya podíamos ir ganando por dos. Verás tú que ellos van a tener una y la van a enchufar. Yo creía que iba adentro, pero se lió. Y este es el partido fácil que tenemos. Dios, es que es lo que estoy diciendo yo. Es que es lo que estoy diciendo, tío. Han marcado gol, Paco. Lo importante que es la fe, el esfuerzo y la perseverancia. Llevaban un rato Manolo presionando bien arriba al rival. Conseguido escalar gol gracias a esa presión. Inaugura el marcador con este 1-0. Sea tu mierda, triángulo. Vaya, el pase lo recupera el rival. Balón arriba, puede haber peligro. Inui. Me gusta cómo crea jugadas el Eibar. Ojito con ese pase arqueado. Rebote en el poste. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. La mía ni corre. Penalti. Su empeño tiene recompensa. Joder, niño, es que. Ahí está Leibar ahora. Y la estrategia de mantener la posición no parece ir con ellos. Aunque seguro que estarán atentos al mínimo error del rival para aumentar su ventaja y darle la puntilla definitiva al encuentro. Se escapa por mira, tantas ocasiones. Dos ocasiones muy claras. Muy, pero muy, muy, muy claras de gol. Chus, niño, la presión de Leibar agüita, ¿eh? Mójica. Marconi. Como para mí ya. Buena pelota al hueco. Chuta y... Vamos, bien. Gol. Pate a uno. Llegó el gol del empate. Ha sido un gran pase. Vemos que su posición era legal. Y la defensa se le ha echado. Siete goles para mí ya. Resistido y arrebatado para adentro. Vuelve el empate al marcador. Segundo gol del partido. 1-1. Espósito. No encuentran el hueco, pero siguen tocándola. Alex García. Gervinho. Evita el bien. Robando el esférico. Por los muertos de su vida. Quiten ese balón de ella. Marconi. Peremilla. Pase con mucho peligro. Oh, hombre, no. Muy buena presión. Uy. Campo contrario. Qué pito. Marconi. Ay. Se hace con la pelota. Ahí está el cartelón del cuarto árbitro. Un minuto. Un minutito de descuento. Baja Mojica. Acertada bajo mi punto de vista.
Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Bueno, empatamos al menos por ahora. El partido se reanuda en esta segunda mitad. Esto ya ha comenzado. Entrará en su lugar con el Yosa. El cuero se acerca en zona peligrosa. Penalti. Cuando apuras al máximo te pueden pasar estas cosas. Un nuevo penalti en contra. Señala pena máxima y saca amarilla. Ha estado, yo creo, generoso, Paco. Hombre, el penalti parecía claro, pero no sé si para roja. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos, joder! ¡Madre mía! ¡Gol del Elche! Lanzar los penaltis arriba. Uf, remontamos el partido. Y no sé quién meter. Voy a meter a Rodríguez. Y agarré por la banda para intentar buscar gol a la contra. Vamos a tener un cambio. Cuéntanos, Antonito. Bien, vamos. Sigue así, fenómeno. No, para agarré. Puede avanzar sin problemas. Se cuela entre la zaga rival. No. Aleja el peligro con esa entrada. ¡Qué alivio! Ay, no era, tío. ¿Qué nos dice del partido que va a jugar el Elche, Paco? Le toca ir preparándose para el Celta, el equipo que tendrá enfrente en el siguiente encuentro en la Liga Santander. Un duelo al que llegan con opciones de victoria. Mira, Paco, ahí tienes el penalti. Una Palacio. Mi madre. Está dando a mí un infarto. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Nadie le impide el centro. Sacarán desde la banda. Interesante jugada en solitario, puede ser peligrosa. Inui. Tío. Fuera. Bien. Después del fallo tan estrepitoso, se va a producir una sustitución táctica. Cuéntamela, Ruiz. Vamos a ver una cosa. Van perdiendo y al entrenador no le estaba gustando lo que estaba viendo. Puede que haya acertado con esta decisión. Gracias por la información, Antoñito. Uy. Madre mía, para dar pases así. Otra presión alta. No duda un segundo. Van uno abajo, pero lo tocan con paciencia y criterio. Ese corte ha salvado al equipo. No, por favor, errores en defensa, no. Y el balón queda suelto. Bien. No, córner. Han decidido cambiar el sistema, Ruiz. Bueno, esta es sin duda la estrategia del entrenador para remontar este partido, claro. Gracias, Benito. Uy, madre, mamá, me tuve miedo de un infarto. Ojito con ese pase. Madre mía, otro. Ah, se ha quedado muerto. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Vamos a su último cambio. No sé si meter a Palacio. Voy a meter a Diallo por la banda, otra banda. Punta cambio táctico que me cuenta, Antonio. Bueno, de momento el planteamiento inicial está funcionando. No es cuestión de alterar todo el dibujo del equipo. Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados. Siga así, fenómeno. Tío, te vi, pero no. Avanza con peligro. ¿Qué es eso de ahí? Es que somos gilipollas, tío.
esfuerzo, Paco, tiene recompensa. Los jugadores estaban vaciando en esa presión por todo el campo y mira, al final les ha servido. Una presión exagerada de Leibar, ¿eh? Es el marcador que de nuevo vuelve a estar igualado. La jugada está invalidada por fuera de juego. Si a Leibar no le vamos a ganar, imagínate al Celta, al Madrid, al Atlético de Bilbao. Inui. Pase peligroso. Sergio Álvarez. Que viene interceptado ese ataque. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. Buena ocasión para adelantarse. Abortan el contraataque. Estaban contra las cuerdas y logran forzar el córner. Despeja ese centro que podría generar peligro. Palacios. Atención, que el pase es robado. Así que somos tan malos que a la contra mía, en un corner mío, me van a pillar a la contra. Nadie le impide el centro. Mira, Marco, ya podemos empezar a guardar los paraguas y los chubasqueros, porque está dejando de llover. No te precipites, Manolo, que todavía cae un poco. Vamos a esperar a ver qué pasa. Tío Guti, ¿eres más malo? ¿Eres más malo, Guti? Arbilla. Va a pinchar con el Eibar, que es el segundo por la cola. Esfuerzo y presión sobre el rival, porque fuera de casa es vital aprovechar estos buenos momentos de juego. Deberán estar muy atentos, Manolo, a los espacios que puedan dejar a su espalda para que no les pillen al contragolpe. Los delanteros empiezan a desesperarse. Está intratable hoy. Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades. Sigue avanzando. Vaya jugada individual que se está marcando el colega. ¿Falta? ¡No la pita! Sale fuera de banda. No. Jeremilla. Buen pase buscando la espalda defensiva. Hombre, no, es que somos muy malos. Es que somos muy malos, tío. ¿Cuánto amplía el árbitro? Pues desde aquí veo 12 minutos. No es mucho tiempo, la verdad, pero es suficiente, sin duda, para meter un gol. Muchas gracias, Antonio. Empate con el Eibar, tío. Qué rabia me da. No sé, Paco, si les va a servir de mucho, pero al menos un puntito han sacado en este partido. Han conseguido. Qué rabia, tío. Que somos tontos. Pues ahora nos toca el Celta. Ay, Dios, de verdad, que ¡qué malos somos! Bueno, tenemos ahora partido contra el Celta de Vigo. Madre mía, el Celta está en el puesto
15. Es un miedo, este equipo en defensa, pero es que en defensa somos horribles. Somos muy, 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 muy malos. Somos tan malos, de verdad. Y no me han llegado informes de canteranos, ¿eh? Voy a mirar porque... ¿El ojeador dónde está? ¿Todavía está el ojeador ahí buscando o qué? Sí, porque después tengo yo aquí... 56, que lo voy a cambiar... Bueno, en verdad no. Porque por mi formación ahora mismo... Esto sí. Por ahora los canteranos es una mierda. Una mierda pinchar un palo. Puf, rueda de prensa. Gracias por su paciencia. En unos momentos pasaremos a las preguntas. Sobre el papel parece que el Celta y el Elche están a un nivel similar. ¿Cómo piensa plantear el partido? A ver, sobre todo tenemos que centrarnos en jugar bien, no tener errores en defensa como estamos teniendo, que tenemos cada error que no es normal. Ahora que el partido de Torpes ya está cerrado, ¿te satisface la plantilla a tu disposición? No. Mentira, pero bueno. No hace falta mejores centrales, la verdad. ¿Esperas poder aportar regularidad a las actuaciones del equipo? Tendrán que mejorar los jugadores poco a poco. De acuerdo. Tendrán que mejorar sí o sí. Pues... vamos con el Celta. Aspas, Suárez, Nolito, Méndez, Tapia... Madre mía. A ver los suplentes. Es que no puedo poner a ninguno. Es que Guti me parece tan malo. Este pierde un montón de aquí. Para dejar a... No puedo hacer otra cosa. Probar a Rodríguez, a Rodríguez aquí. Lauren por la banda. Vamos a probar. Bueno, espérate. El Josan este... ¿Qué es mejor? ¿Josan o Tete Morente? Hombre, por lo que veo, Josan. Aunque bueno, tiros, pases... Vamos a probar. Vamos a probar así. Es que no veo el equipo bien. No sé. Yo no estoy a gusto con el equipo por ahora. Por ahora yo no estoy muy a gusto con el equipo. Chiquita piedra esta. Venga, vamos a por el Elche. Jugamos en casa. Vamos a por el Elche, vamos a por el Celta. Muchos en casa ya no nos aguantaba ni la familia, así que todo tuyo, dale Manolo. Peremilla, que lleva 7 o 8 goles creo que en Liga, pero después los penaltis los falla. Hola, no soy pitonizo ni mucho menos, pero me gustaría que el partido de hoy... Uf, concentración, ¿eh? Aquí nos tienen a González y a un servidor para darle un rato a la tabarra. Un nuevo partido de los nuestros, un nuevo partido de la Liga Española. Hoy veremos al Elche. Porque es que el Eibar, niño, presionaba de una manera bestial. Pero ¿por qué el triangulazo siempre lo da ahí? No se lo da a Peremilla. Voy a quitar el salto. No les quito ni el balón. Renato Tapia. Quiere hacer daño ahí. No le quito el balón al Celta. La bombean al espacio. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo.
Agüita ya. Agüita. Hacemos más agua en defensa que no es ni normal. Te digo, si el Celta me golea, no quiero ni pensar lo que me va a hacer el Madrid al final de mes. Víctor Rodríguez entra y la recupera. Directo de Fortnite, la verdad es que no tengo Quique. Pensado hacer. El Celta está haciendo un juego muy brasileño. Solo si hay evento, claro. Nolito. Los rebotes, claro que sí. Avanza con el cuero. Marconi. Vamos, 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 que tiene el empate. Evitó el peligro. Para jugar, tío, qué asco. Es fuera de juego, Antonio. En permilla. Allá va con ganas de comerse al rival. Tío, los pases los dan súper lentos. Juan José Galera. Juan José Galera. Tu hermano Matías acaba de encontrar tu móvil. Por favor, Nolito. Vuelve a tu asiento para recuperarlo. Renato Tapia. Brais Méndez. Nadie le impide el centro. Nadie le corta el paso en ese costado. Brais Méndez. Pasa la bola atrás. Y con este gol se ponen dos por encima del marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. Tercero en el marcador y encarrilan el partido. Me urgen dos centrales. Mójica. Me urgen dos centrales ya. Nadie sale al encuentro. Buen pase filtrado. Deseando que se abra el mercado de fichajes. El equipo va a tener un córner y por lo tanto ocasión de peligro. El balón vuela hacia el área. Al final la contra se queda en nada. Falla el pase y lo recupera el rival. Deseando que se abra el mercado de fichajes, de verdad. Malísimo. Aidú. Quique. No les hace falta mover más la pelota para administrar tranquilamente el marcador. Murillo. Uy, 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 que si el equipo sigue así de flojo, estos murmullos se pueden acabar convirtiendo en una señora bronca contra los jugadores. ¿Los jugadores? ¿Al técnico lo van a echar ya? Buscó el hueco. Recortar diferencia. Madre mía, qué malos somos, tío. De verdad, porque somos tan malos. De verdad. Qué malos somos, tío. Denis Suárez. Ah, tú, chiquito meneo del salto. Muere la jugada. Pere Milla. La va a enchufar. Penalti, no lo pites, ¿para qué? La hinchada está enfadadísima por esa decisión, que para mí ahí no ha habido nada. Brais Méndez. Quique. Me van a pintar la cara al Madrid. Exagerado. Encima de las bateas, Aspas. Sí, bueno, pero yo estoy jugando a nivel leyenda. ¿Tú en qué nivel juegas? Pere Milla. El esférico es para el rival. Puede ser una buena oportunidad. Están jugando como Los Ángeles. Espectacular. Se prepara para centrar.
El tercero, vamos a meter el tercero. Justo delante de la portería. Peremilla. Mójica. Atención, no estamos jugando tan mal. Pero es que no llegamos a puerta. Mira, ahí va Quique García para meterme el tercero. Quique García. Vaya paradón, Paco. Paradón, paradón, ¿eh? Ahí ha hecho gala de sus increíbles reflejos. Denis Suárez. Balón al área, a ver a quién le llega. Pero qué asco, es que hacemos más, hace más agua en defensa. Y aquí vemos repetido el centro que ha procedido al gol. Y la definición no era fácil, ¿eh? Ha tenido que deshacerse de la presión rival. Veo que en el mes de octubre voy a sacar un punto. No voy a sacar más. Pues acabó el descanso y arranca la segunda mitad del encuentro. Y al final de mes no toca el Madrid. Madre mía. Nolito. La verdad es que la defensa hace tanta agua. Denis Suárez. Impide que sigan avanzando. Lauren, líala más, un poco más, por favor. A veces los equipos creen que los partidos se ganan antes de saltar al campo y puede que eso sea un poco lo que está. Joder, Milla. De momento Manolo, solo uno de los dos parece haber salido a jugar. Y eso que al principio pensábamos que la cosa iba a estar igualada. Balón perdido. Nada. La Liga Santander no le espera. El Atlético de Bilbao, venga. Se enfrenta a domicilio al Atlético. Y Manolo y yo narraremos el encuentro en directo, como siempre. Qué bien Santidipo y recuperó la pelota. Qué gran sí, está fuera de juego. El portero estuvo genial. Muy buena parada. No, tío, que me pierda mucho. ¿Quieres que te diga? Voy a meter a Nino. Voy a meter a Pembele por aquí. La bola se marcha y será el córner. La pelota a la esquina y se lanzará el córner. Córner bien sacado. Balón cómodo para el portero. Tiene toda la banda a su disposición. La bola va al área. Despeje de contemplaciones. Ah, Pembele lo intentó. Murillo. Renato Tapia. Denis Suárez. Yago Aspas con el esférico. Busca en el hueco por arriba. Conejo. Y estaban fuera del juego. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. Joder, Pembele. Se acerca peligrosamente. Vía libre por ese costado. Falla el pase y lo recupera el rival. Esto huele a peligro, vamos a ver cómo acaba el contraataque. Anda, que si no llega a estar ahí. Thiago Aspas. He
Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. Es la quita y dos. Madre mía, es que no hemos tirado ni a puerta. Ruiz, hay noticias a pie de campo. Sí, desde aquí veo a varios jugadores visitantes calentando desde hace rato. Está claro que toca cambio. Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados. Siga así, fenómeno. Cuidado con el contraataque que lleva peligro. Me gusta ese balón en profundidad. Esa jugada podría... Vamos, Palacio. Eso sí que es... Coge el balón, coño, coge el balón, que hay tiempo. Implacables el disparo y la contra, las dos cosas, Manolo. Venga, Palacio. Hay que reconocer que el pase ha sido de calidad. ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente. Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso. Luego ha encarado al portero y pumba. Se limitan a tener la pelota, a mantener la posesión. Creo, Antonio Ruiz, que nos puedes poner al día sobre el banquillo. Pues mira, creo que el técnico se está preparando para introducir un cambio en el... Puede aprovechar el espacio. Ojo, Palacios, otro... Ojo que hay partido. Ojo que hay partido, 2-3. Palacio titular. Palacio titular el próximo partido. Mira los cabrones a perder tiempo ahora. Mira los cabrones a perder tiempo. Buena. Mira los cabrones a perder tiempo. Puf, este es el segundo partido del mes, un punto lo mismo. Pero bueno, iba perdiendo 0-3, así que... Pero que baje, el equipo hace agua. La defensa es muy mala. Renato Tapia. Claro, al haber empezado tan tarde yo, todos los jugadores ya los tenían fichados. Entonces es complicado. Marconi. Monino. Santi Mina. Pero bueno, ya tengo algo echado el ojo de cara al mercado invernal, a ver. Las espadas siguen por todo lo alto, aún queda tiempo para que esto cambie. Tío, no me puedo quedar un gol. No me puedo quedar un gol. Pasa mal y la manda fuera. Se va a producir una sustitución táctica. Cuéntamela, Ruiz. Vamos a ver, cualquier novedad que introduzca ahora el míster debería ir encaminada a aferrarse. No me tengan esos errores, por favor. Bien, vámonos. Para el rival. Atención, quiero información. ¿Hay gol en algún campo, compañeros? Efectivamente, ha entrado un tercer gol del Barça. El resultado es contundente por ahora. 3-0. Faltan 7 para el final del tiempo reglamentario. ¿Falta? ¿Hola? Gracias por ponernos al día. Uy, uy, uy. ¿Y esa falta no la pitas? Me estás vacilando. Aquí va a montar la contra. Paco, gritan tanto que ni me oigo. Tío Nino, eres muy lento. Saben que es un momento clave del partido. Sí, Manolo, están deseando que su equipo marque el gol que cambie el resultado. Nino. Por favor, estamos con golito. Eso es, nos están desesperando y tal vez metan el gol de la en este ataque. ¡Ay, Dios mío de mi vida! No, tío, no me puede fallar eso, no me puede fallar eso. Voy a poner la ultra ofensiva, ¿eh? No, estos cabrones van a ir a aguantar ahora. Mira los cabrones perdiendo tiempo. Aquí estoy yo y el balón es mío. Hijos de puta. Hijos de puta. Hijos de puta. Hijos de puta, perdiendo tiempo. ¡Qué cabrones son! Vale, vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un cambio en el equipo. Vale. Pinta la cosa fea. La cosa pinta fea. Son... Por favor, ya me lo van a quitar. Pero me da igual. A ver, son... Ahora nos toca el Athletic Club y el Bilbao, tío. Es que ahora nos viene un partido muy complicado.
Ahora nos viene un partido bastante complicado. Pero bueno, voy a ir a jugar con el... A ver, esto ya está. Los canteranos. Sastre también. Cambio de posición. Vale. Nos toca el Bilbao. El Bilbao, creo. Sí. A ver, pero es que perdí. Y al perder... Perdí 2-3. A ver, iba a 0-3. Chof, pero es que después nos viene el Betis. Madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía. Vale, entonces. Visto lo visto. Y visto que... A ver, de esta cuarenta tiene 81. Lauren tiene 74. Voy a poner a Palacios de media punta, que funcionó. Y tendríamos Badía Español, Verdú, Barragán, Guti, Tete Morente, Josan y Pere Milla. Vale, estoy contando los 7. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, sí, sigo teniendo los 7 españoles. Vale, vamos a probar con Palacios de media punta. Que joder, desde que entró ha metido 2 goles. Uf, pero tiene que Iñaki William. Madre mía, me van a romper el culo con la defensa que tengo yo. Pero es que después nos viene el Betis y después nos viene el Madrid. O sea, es que me toca un calendario jodido, no lo siguiente. Bueno, vamos a por el Athletic Club Bilbao en San Mamés. Bienvenidos al partidazo de EA Sports. ¿Qué podemos esperar del partido de hoy? Pues mucha rivalidad, eso como poco. Que nadie se despiste porque esto empieza ya. ¡Dale, Manolo! Uf, en San Mamés. Bienvenidos al nuevo San Mamés, que ha conseguido mantener intacto el espíritu del Athletic. Athletic Club Bilbao, Elche. Nosotros en el puesto 15-16, ellos en el puesto 6. A ver si no hacemos aguas en defensa, por favor. Hola Manolo, hola a todos. Hoy toca partido de la competición de la regularidad. Seguro que ambos equipos lo tienen todo preparado para enfrentarse al rival e intentar hacerse con los 3 puntitos. A quien le tengo miedo es a Iñaki. Se te va. Bien. Sacarán desde la banda. Ah, que saque para ellos encima. El asistente fuera juego, perfecto. Si no, vale, vámonos. Agüita la presión, ¿eh? O sea, agüita la presión del Bilbao. No, el pase era arriba. El Elche es un equipo modesto y llega al partido de hoy como el club sí. Con la peor defensa de la clasificación. 26 goles encajados. Muy mal atrás. Es que lo mire como lo miren, Manolo. Cágate. Los rivales lo saben, ¿eh? Y van a intentar explotarlo. 26 goles encajados. Es que hacemos agua por todos lados. Madre mía, eso no lo da ni Paco González. El Elche tiene ganas de resarcirse de su último resultado. Cuando en otros modos carrera, los 26 es cuando acabo la temporada. Manolo, aunque solo perdieron 3-2 y puede que la derrota no fuera del todo justa, están en una dinámica negativa y así es muy difícil sacar adelante los partidos. Raúl García. No. El arquero no necesita emplearse a fondo. Ah, tío, es que no me deja dar el pase. Sí, madre, qué miedo. Vamos, Mojica. Vámonos. Palacios. Bien. Pere Milla. Qué gran oportunidad. ¡Vamos! La primera que tenemos para adentro. Que pase, que pase. Uf, lo estoy viendo mucho futuro al... A... ¿Cómo se llama este hombre? A Matías Palacios, ¿eh? Pere Milla, 8 goles en la Premier... En la Liga Inglesa. Liga Inglesa, ha sido igual. En la Liga Española.
Pero bueno, no me pienso emocionar porque en el anterior partido empezamos. Contra el Eibar empezamos ganando y acabamos empatando 2-2 y gracias. Geray. La mueven con paciencia ante una defensa bien posicionada. Berchiche. Ojo, progresan en ataque y esa puede ser. Con miedo. Bien, 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 bien. Sáquenla de ahí, sáquenla de ahí. Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. Y yo no quiero hacer falta porque yo no soy de hacer muchas faltas. Pero si tengo que sajarle la pierna, se la sajo. Uf. Uf, también entró muy solo. ¡Ay, qué empata, Dios mío! ¡Qué bien se la ha quitado! Despeja el balón de ahí, coño. El pase no le sale como esperaba. Estamos sufriendo en el minuto 24, madre mía. Berchiche. Lo que me espera. Pase a la zona de peligro. Raúl García. Hijos de puta, hijos de puta. Fuerte tema. El partido se pone 1-1. El rival la pelea y se hace con el esférico. Pere Milla. Esa intercepción ha estado muy bien. 29 goles encajados. En 8 partidos. Bueno, 9. Es exagerado. Madre mía, para dar pases así, quédate en tu casa. Corta el pase y puede haber contraataque. Es exagerado los errores en defensa. Geray. Gran demostración de juego de toque que está desplegando el Athletic de Bilbao. Es que no se cansa de moverla, pero la fórmula parece no funcionar del todo. Al final, en el fútbol lo que cuenta son los goles. Y... si la enchufa se adelanta. Gol, 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 que coloca uno arriba al equipo, Paco. Ahora la cosa. Qué rabia, tío, qué rabia. Veremos si este tanto supone alguna diferencia. Qué rabia. Es que el equipo no da para más. Es que el equipo en defensa no da para más. Pelota aérea al espacio. La jugada lleva peligro. Vamos a ver qué pasa. Madre mía, los rebotes, los rebotes. Tío, es que me las quitan todas. Con el apoyo de la afición todo es posible. Manolo, volverán a buscar el gol. Mueve la pelota el Atleti y define. Pere Milla. Qué bien filtró con intención. Tiro peligroso. ¡Ay, Dios mío, otro palo! Me cago en la madre que me los parió. Qué malos son. Tío, qué malos son, qué malos son. No saben disparar a puerta. No merecemos estar perdiendo. No merecemos estar perdiendo. Mira las estadísticas. Ah, bueno, que me sale aquí que no he hecho un tiro a puerta. Venga, claro que sí, y estoy ganando. Vaya, eso creo. Arranca el segundo tiempo. Emociona raudales. Así quieren que descienda el Elche, pues nada, desciéndame ya. Palacios. Marconi. Ya lo saben, mientras tienen la pelota, el rival no te ataca. La retrasa. Dios mío de mi vida, Dios mío de mi vida, qué malos son.
sea, tener un delantero normalito, mínimo una y yo podía estar empatado. Berchiche, Rigoni. Atención, que tenemos novedades. Ahora estos van a ir a la contra y me lo van a enchufar el tercero. Pues con este gol, lo dicho. Lo dicho. Otra derrota, otro partido tomado por culo. Otro partido tomado por culo. Yo no sé en quién ponería. Otro partido tomado por culo. Lo dicho, va a ser un punto en 5 o 6 partidos. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Ojo, que planea algo. Geray. Esto es jugar al fútbol y lo demás son tonterías. Gran visión de juego. El árbitro hace caso de su asistente y detiene el ataque. Atención, porque próximamente la Liga Santander nos va a ofrecer un atractivo encuentro donde el Atleti se enfrentará a domicilio al Getafe. Y nosotros estaremos aquí para ofrecer nuestros comentarios y analizar las jugadas más polémicas. Buena, Pembele. Moneaí. Rigoni. Pues nada, al cuarto. Si no lo veo, no lo creo. Así se marca un gol. El electrónico injusto. Muestra ya 4-1 y se reanuda el partido. Qué injusto. Se acerca peligrosamente. Va con todo y se hace con el esférico en el costado. Sale fuera de banda. Tengo una media de 3-4 goles por partido. Hay movimiento, Ruiz, en la zona técnica. Sí, han salido a calentar varios futbolistas del conjunto local y la grada estalla en vítores. Huele a cambio. Recibido, Antonio. Que esto no es normal. ¿Qué nos dice del partido que va a jugar el Elche? Y dentro de 2 días el Elche. Contra el Betis. En su siguiente partido de la Liga Santander. Este es el típico partido. Y después el Madrid. Lo que está claro es que el equipo que quiera ganar se lo tendrá que currar mucho. Atención, que quiere marcar. No ha sido falta la entrada, ha sido magnífica. Ojo, que hay opciones de contraataque. Nadie le impide el centro. Qué bien se anticipó y recuperó la pelota. Marcone. Palacio. Sé que aquí estoy solo. Aquí estoy solo y me la quitan. El balón queda suelto, lo pierde. Tuve una gana de que se abra el mercado fichaje, de verdad. William. Raúl García. Venga, regálale el gol, claro que sí. Menos mal que fuera juego. Menos mal que no fuera de juego. Si no, me cae el quinto ya. Y vuelven a perderla. Berchiche. Si es que no hay manera. Sigan, sigan, dice el colegio. Tío, la puta defensa es horrible. Otro fuera de juego. Peremilla. Palacios. Marconi. Es ahora o nunca. Qué bien se la no se van a disparar a puerta. Fuera de juego. Falta. Por la cara. Si me pita falta en contra. Este cambio aliviará al equipo rival, ¿eh? La verdad es que lo ha hecho casi todo bien hoy. Ha sido un lujo verle jugar. Gracias, Antoñito. Berchiche. Ibai Gómez.
El cuero cambia de equipo. Excelente pase al espacio. Mete una pelota en profundidad y con muchísima intención. Gol, gol, gol. Es que Matías es muy bueno. Pero es o él o Peremillo, en ese caso. Es que lleva 3 goles en 2 partidos. El electrónico indica un resultado de 4-2 y sacan de centro. Pero el problema nuestro es la defensa, no son los delanteros ya. No, hombre, no, no. Pero no la dejes salir. El electrónico señala un claro 4-2 y con los pocos minutos que quedan es bastante probable que el marcador no se mueva. Sí, prefiero perder 4-2 que 4-3, ¿eh? No quiero quedarme otra vez a las puertas. Tapa bien, pero queda suelta. Cortan el balón y evita otro gol, aunque la pelota sale del campo. Voy a quitar a Palacios ya porque no se quitó. Para que descanse el partido contra el Betis. Es que de córner no sé cuántos me ha metido hoy. Impresionante cabezazo. Qué bien sacado ese córner, ¿eh? Mira, aquí está la repetición. Parece que la tira ahí al montón, pero es que va directa a la cabeza del compañero, que la engancha según le viene y la manda al fondo de la red. Balón al hueco. Banderín en alto. Eso ya no vale. El Bilbao ha metido 5. El Madrid me va a meter 10. Ibai Gómez. Muniain. Buscan el hueco. Vamos a ver qué pasa. Me va a meter otro más. Tío, qué asco de rebotes. Qué asco de rebotes. Qué asco de rebotes, tío. Qué puto asco. Este partido parece cosa de un solo equipo. Ahí está el cartelón del cuarto. Me van a echar de Elche. Hermano, 2 minutitos más que nos regala el árbitro. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Marconi. Final del partido y el equipo visitante se va con el rabo entre las piernas. No quiero ni imaginarme lo que será el vestuario del equipo en unos minutos. Seguro que habrá más de un grito. No voy a hacer ni rueda de prensa, me rindo. Pues ya voy a acabar el mes, porque total, para 2 partidos ya quedo. Madre mía, nos acercamos al descenso. Nos acercamos al descenso. Ahí me viene el Betis y después el Madrid. Yo, Ah, bueno, mira lo que nos viene en noviembre. Barça, Valladolid, Getafe. Ah, vale. Que si no me va a humillar el Madrid, me voy a humillar el Barcelona. Es que mira las estadísticas. Bueno, el Betis tampoco está para echar cohetes. 9 partidos, 2 victorias, 2 empates, 5 derrotas, 19 goles a favor, 32 en contra. 32 goles en contra en 9 partidos. O sea, es que es lamentable. Es que es lamentable. Que no me van a echar. Verás tú. Es que es lamentable. ¿Eh? 2-39 me pasé. No está mal, dice. Voy a volver a meter a Palacio. Es que, ¿a quién pone? Es que...
A ver. Calvo y Verdú. Defensa 72. Es que la defensa todos, los dos son iguales. Vamos a poner a Calvo porque es que... Es que no sé. Que cierro el mes con tu madre. Verás tú. El Chevetti. No pienso hablar. Voy a estar intentar estar concentrado. A su televisor, porque se nos viene una noche más de fútbol inmejorable, de fútbol espectacular. Y para no perder la costumbre, hoy les acompañamos Paco González y Manolo Lama. Vamos a ver qué sucede en este partido de la Liga Santander. Hoy veremos al Elche. Necesito sumar sí o sí, Un placer estar a tu lado, Manolo, y un placer retransmitirles este partido de Liga. Seguro que está lleno de emoción, goles, tiros libres, buenas jugadas. Venga, que empiece ya. No, 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 Lore, no, Lore, no, Lore, no. Uf, mi madre. Pedro León. El balón rebota en un jugador. Mira los rebotes, mira esos rebotes. Hemos estado a puntito de ver un gol tempranero, pero el portero tenía otros planes. Dani Calvo. Paco, aún no hemos llegado al Ecuador de esta liga, pero todo hace indicar que la lucha por el título no va a aclararse hasta el final. Tiene pinta, Manolo, de que vamos a ver una... Oh, tío, qué mierda. ...varios equipos en lo más alto de la clasificación. Sidney. El Elche hará todo lo posible hoy porque no se repita el resultado de su último partido fuera de casa, ya que perdió ese encuentro donde se enfrentó al Athletic de Bilbao. Un 6-2 que se les hizo interminable. Su defensa fue de película de terror, Manolo. Solo les faltó chutar... Ah, recuérdamelo un poquito más. No pasa nada. Recuérdame la goleada, claro que sí. Que le caen todos los rebotes ahí. Delaney. Sidney. Mi madre. Conducen en ataque el Betty. Qué bien la toca el Betty. Me cago en el Betty. Eso es. Fuera juego. Para que veas que hablo idioma, Ruiz. Vamos a seguirle muy de cerca porque es una estrella y hay que estar muy atento en este encuentro. Esta temporada. No, tío, no me salen las paredes. Por eso está entre los 5 máximos goleadores. Ojalá que siga hoy con la inspiración. Ojito con ese pase arqueado. Puede crear problemas. Bien, Palacio. Palacio. Me dicen por Pinganillo que ha habido gol. ¿En qué campo se ha anotado el chicharrón? Así es, ha entrado el primer gol de los Osasuna. Es el primer gol del encuentro. 1-0. Se escapa hacia la portería. Ay, Dios mío. ¿Cómo me falla eso? Me cago en ti, Palacio. ¿Cómo me fallas eso? Si tenemos una, tenemos que enchufarla, sí o sí, no podemos fallar. Deja que entre ya. Sin encomendarse a nadie. No, 7 personas, madre mía. Pronto viviremos una nueva jornada de la Liga Santander con un interesante encuentro donde el Elche le enfrenta en campo contrario al Madrid. Otra velada más de gran fútbol. Cómo nos gusta nuestra profesión, Manolo. Madrid, me cago en la leche. Pere Milla. Falta. Falta. Quiere dejar jugar y pita falta. Ah, sí, venga, regálasela, claro que sí, es que somos gilipollas.
Verás tú cómo me marcan por esta jugada. Vaya el pase y lo recupera el rival. Tío, de verdad, es que... No, 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 somos gilipollas, es que somos gilipollas. Estoy cogiendo una escuela Elche. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recorremos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Tío, qué presión, Dios mío, el Betis. Marconi. Mójica. Me gusta ese balón en bronce. ¡Chúfala! Vaya paradón que ha hecho este tío. Tremendo, Manolo, porque el atacante estaba muy cerquita. Buen saque, fuera al área. Otro palo. ¡Vamos, joder! Menos mal, un rebote. Al fin tenemos un rebote. Siempre los tenemos en contra. Este gol se vuelven a meter en el partido. Aquí vemos la repetición del gol que viene precedido de... No, ya, como para que llegue a fallar eso. Cabeza sin mucho esfuerzo, no ha tenido ni que moverse. Tras este gol vuelven las tablas al... Madre mía. Venga, pelea el balón. Bueno, al fin marcamos un gol. Alex Moreno. No sé, este equipo se espabila ya. Miman el cuero en busca del gol ansiado. Delaney. La ponen al hueco. Fuera de juego, vamos. Ah, no, vale. Delaney. Tocan y vuelven a tocar. Me tiene embotellado el Bete. Marconi. Pere Milla. Palacios. Llega, Tete. Progresa. Bien. Sin miedo. Marconi. Madre mía, hombre, no. Paco González. Ojito con el contraataque. Se hacen apuestas. ¿Cuántos me va a meter el Madrid? Yo digo que mínimo 5. Delaney con la pelota. Hombre, espero que no. Ya una sorpresa, pero no. Lo veo complicado. Despeja del centro. Antoñito, dime cuánto queda. Un minutito de descuento, una decisión acertada bajo mi punto de vista. Antonio, gracias. Premilla. Venga, vamos. Te vi. Se puede poner por... ¡Vamos! No, ¡coño! Golazo. ¡Joder! ¡Uf! Con este gol se adelantará en el marcador, pero el partido... Madre mía, canté el gol como si fuera un ascenso ya. Esto es lo que nos gusta, igualdad, juego reñido. Marcone. En venga, gol psicológico, que el Betis se hunda en la mierda. Uy, madre. Que el Betis se hunda y esto les afecte. Vale, 2-1, segunda parte. Ojalá este resultado sea el Madrid. León. Delaney. Pelota para Pedro León. Lore. Juanme. Poco me va a durar el gol. Venga, vamos. Vámonos. Marconi, ese pase. Vamos, Palacio. Tengo mucha fe en ti. Ah, qué mal pase. Chiquitito, ¿eh? Chiquitito, pero juega bien. Oye, Paco, ¿qué nos cuentas sobre el próximo partido que tiene el Betis? Se enfrentará al Getafe en su siguiente partido de la Liga. Coño, Santander. Mojica. Vale, bien. Ambos equipos llegan en condiciones similares, pero puede... A ver, vamos a ver el banquillo. Uf, queda Mojica súper cansado. Meto a Pembele.
por Mojica, que tiene velocidad. Pasar cualquier cosa. No está tan valiente. Pere Milla. Venga, que alguien suba. Vamos. ¿Qué tiro es ese? ¿Qué tiro es ese, Pere Milla? ¿Qué tiro de mierda es ese? Que eso era el tercero. Eso era el tercero, tío. Conducen en ataque el Betis. Tenía que haber tocado. Uf, un más. Más flojo. Atención, quiero información. ¿Hay gol en algún campo, compañeros? Sí, ha sido otro gol de los Osasuna. El marcador refleja un resultado de dos goles. Te vi, Pere Milla. Tiene que ser gol. ¡Vamos! Sí. Se dio la victoria. Victoria de motivación para enfrentarse al Madrid. Noveno gol de Pere Milla, ¿eh? Ojito a eso. Y estoy buscando un delantero también. Eso falta, hombre. Antonio, creo que hay movimiento en la banda. Están calentando los suplentes del equipo visitante. Manolo, me huele a cambio, sí. Recibido, Antonio. Pere Milla. Ahí lo tiene. No. Tenías que haber disparado. Buscan el hueco. ¿Qué hora es? 4:30. Juanmi ha decidido que se sobra y se basta él solito. Esto no ha acabado para el Betis, que ha venido a luchar. Despeja el balón, despeja el balón. Buen robo, pero despejará. Muere la jugada. Fekir. Madre que los parió. Banderín en offside. No, tío, no quiero quitar a Palacio. Estaba bien colocado para ver la posición antirreglamentaria. No era nada fácil, Manolo. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Mira, tocamos un poquito. Son tres puntos muy importantes. ¿En qué campo se ha anotado el chicharrón? Sí, ha entrado un segundo gol de Leibar. Por ahora. Venga, Tete Morente. ¿Qué peligro tienen cuando enganchan el balón y avanza con él en los pies? Que se anda. ¡Ay! No voy a quitar a Palacios, pesado. A ver, vamos a hacer cambios. Vamos a quitar a. Uf, que está súper cansado, tío. Pero claro, si meto aquí a este. No, me pierdo un montón de medias. Voy a meter a este por aquí. Aquí. Ahí ha hecho gala de sus increíbles reflejos. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. No hay nadie para enchufarla. Fekir. Ojo, Paco, parece que ahora empieza a llover con mucha fuerza. Espero que no dure. Que llueva si quiere, pero el partido no se va a sorprender. Mover la bola y el juego se va a trabar. Canales. Uf, Carmona, cuidado el Betis. Con espacio para centrar. Bien. Coño, Guti. Y el balón queda suelto. No. ¿Qué pitaste? ¿Qué penalti acabas de pitar? Me cago en la madre que me parió. Ah, vale, falta. No, penalti, ¿qué dice? No, hombre, no. ¡Vamos, Badía! Muy bien. Qué bueno. Penalti regalado, penalti que no entra. Bien, Pembelé. Venga, vámonos a la contra. No. Han perdido la posesión. 10 minutos para acabar el partido. Buscan el hueco por arriba.
¡Qué asco! ¡Qué asco! No. Vamos a sufrir. Voy a tocar. Presionar arriba puede dar sus frutos y aquí tenemos la prueba de ello. Será muy feo lo que sea. Uf, el tiempo va a pasar muy lento. Toca, y toca, y toca, y toca, y sigue tocando. Queda poquito y el resultado parece ajustado 3-2, pero será relevante, Paco, para el próximo partido. El Elche se enfrentará al Real Madrid tras este partido. Este resultado me parece justo y daría moral al equipo para el próximo partido. No, ahí no había nadie. Delaney. No, no, sería muy feo, sería muy feo que me marcara el Betis. Sería feísimo. Me pongo a llorar. Alex Moreno. Se te va, se te va, se te va. Puede que este ataque. No se le fue. Último cartucho del equipo. No, hombre, no. Tengo miedo. Buscan a Canales en el área. Madre mía. Deja el balón para allá, para Chipude. Jeremilla. No. Se acabó, Dios mío, de mi vida. Madre mía, lo de que se sufre para ganar un partido, de verdad. Madre mía. Aquí se abre rueda de prensa, porque es que de verdad. Madre mía. Tres puntos. Antes de nada, me gustaría darle las gracias por molestarse en responder estas preguntas. El Real Betis venía con la vitola de favorito. ¿Qué favorito? ¿Quién es favorito? Ha sido sí, claro que ha sido difícil. Nos ha costado, pero hemos conseguido la victoria. ¿Te preocupa el resultado? No podemos dar que nos marquen. Esto es real. Tenemos que tener cuidado en la defensa, coño. Nos ha costado evitar los goles, no ha sido fácil. Gracias de nuevo. Ya vengo. Bueno, vamos a por el último partido. Vamos a por el partido ante el Real Madrid. Partido complicadísimo. Partido muy complicado, muy imposible, pero vamos a intentar dar la sorpresa. El Real Madrid, que es el líder, ¿no? No, el Madrid es segundo. 9 partidos, 7 victorias, 0 empates, 2 derrotas, 21 goles a favor, 7 en contra. Madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía. Ahora sí, el Madrid es el líder. El Madrid que saldrá con Courtois, Mendy, Ramos, Militao, Carvajal, Casemiro, Modric, Valverde, Benzema, Hazard y Rodrigo. Me voy a cambiar la equipación porque esa equipación no me gusta nada. El Madrid que juega de negro si quiere. Vuelvo a poner a Palacio titular. Y ya está.
Vamos allá. Real Madrid Elche. Saludos desde el Bernabéu en este día tan espléndido donde esperamos disfrutar del fútbol de calidad. Soy la Maya, a mi lado está Paco González. Me he venido arriba con eso de que es Halloween. Hoy tenemos. Pues verdad, encima es Halloween. Que se enfrentará al Elche. Pues para ser Halloween, creo que el mayor susto que me puedo llevar es que el partido sea un rollazo. Vamos a ver. Y hasta ahora es el equipo que menos goles recibe y el que más respectivamente. 34 goles encajados. Madre mía. Parece tener cierta ventaja porque se está mostrando muy sólido atrás, pero defender mal no quiere decir que no sepas atacar. Arranca el partido. Ojalá dar la sorpresa, pero lo veo muy complicado. Han vivido noches espectaculares. Bueno, y luego están las salas de trofeos. A este paso van a tener que comprar otro edificio para exponerlos todos, porque casi no les cabe. Ha salido. Le regaló la posición con ese mal pase. Rodrigo. Pelota aérea al espacio. Valverde. Será Carvajal de nuevo. Gran intervención defensiva. Ya lo sabes, Paco, el equipo local le gusta presionar. ¿Tú crees que es una buena estrategia para el día de hoy? A mí la presión a todo campo, Manolo, me parece ideal para hacerla contra equipos que acaparan la posesión, para así forzarles a cometer errores en el pase. ¡Benzema! El balón para Luka Modric. Golpea la pelota en el rival. Demasiado largo balón para el rival. Bien. Detiene con serenidad. Palacio. El Elche no desaprovechó la oportunidad de vencer en su último partido en casa cuando se enfrentó al Betis. Aunque ganaron 3-2, el equipo parece que pierde la concentración en algunas fases de los partidos. Y en un choque como el de hoy, eso les puede costar muy caro, Manolo. El Real Madrid debería ganar este encuentro contra un rival que sobre el papel está en un nivel inferior al cuadro merengue. El Madrid pierde el cuero. Pásala. Palacios. Josan, llega. Con espacio para centrar. Ay. Ha preferido despejar. Benzema. Juega Casemiro. Rodrigo. No encuentran el hueco, pero siguen tocándola. Modric. Casemiro. El Madrid toca y toca y no se cansa. ¡Qué manera de jugar! No, tío, no regales el balón. Sí. Ha ido por la banda, lo jugará el Madrid. Nadie le estorba. Puede sacar el centro. Se ha zafado de él con facilidad. No, 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 puto Benzema, tío. El que abre la lata para nuestro gozo y disfrute es Messi Benzema. Si alguien esperaba una derrota inesperada del Madrid, que se vaya olvidando. Se la ha puesto fácil para cortar la jugada. Estaba jugando bien. Valverde. Carvajal recoge el cuero. Ha sorteado a los defensas. Y el centro es para el contrario. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Los rechaza que le cae al Madrid, ¿eh? Los rechaza que le cae al equipo. Venga, ya, total. Me marco en propia si quieres, ya. Pase peligroso. Pelotazo arriba y se acabó. Me
gusta ese balón en profundidad. Ese avance puede ser peligroso. ¡Ah, qué pena! Bueno, lo digo para animar la narración. Benzema. Modric recibe. Hazard. Tiene Ramos el cuero. Bueno. Palacios. Peremilla. Mete el pie y se la lleva. Aguti, de verdad, es que... Se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla. Así se corta una jugada. Benzema. Modric. Vuelven a perder el esférico. Palacios. Puede ser una gran oportunidad. Sí, señores. Así se juega el fútbol. La presión funciona ahí arriba. Entrega atrás para un compañero. Palacio. Falta, hombre, penalti. Se nota que el Madrid cierra muy bien atrás, ¿eh? Si puede haber contraataque, busca en el hueco por arriba, intenta el centro, pero no ha inquietado a la defensa, notando la presión. Ahora el Madrid se hace con el esférico. Luka Modric, buena acción para superar al rival. Balón para el portero. Tío, qué asco los putos regalos de Guti. Casemiro. Valverde. Buena pelota para Luquita Modric. Pero tiene en el área. Gol del Madrid. Son dos tiros a puerta de mierda del Madrid. Qué rabia, tío. Es que estamos jugando mejor. Dos tiros a puerta del Madrid. Segundo acto en marcha. Pero mucho de él. Palacios. Palacios. Está merodeando el área rival en busca de huecos. Marcone. Marcone. Menos mal que la cortó. Sí, bueno, seguro. Carvajal. Pronto veremos un duelo de Champions en un encuentro donde el Real Madrid recibirá al Inter. No hay nada que dé más alegrías a las aficiones que disputar esta competición, Manolo. Carvajal. Será Carvajal de nuevo. Esta ley de la ventaja ha dejado a cuadros al rival del Madrid. Nadie le impide el centro. Casemiro. ¿Cuántos rondos habrán hecho los tíos para jugar así? Es que no le quitas el balón al Madrid, ¿eh? Madrid puede generar miedo. Esa intercepción ha estado muy bien. Marconi. Qué bien se anticipó y recuperó la pelota. Sale por el lateral. Pues sí, van a mover el banquillo. Tenemos cambio. Llega. No, ¿qué vas a llegar? Ha salido por la línea lateral.
Carvajal. Lucas Vázquez. Benzema se tira atrás para intentar fabricar fútbol. Antonio, cuéntame noticias desde esa posición privilegiada. Sí, han salido a calentar varios futbolistas del conjunto local y la grada estalla en vítores. Huele a cambio. Gracias, Antoñito. No parece dispuesto a perderla. Así se corta una jugada. Si es que regalamos los goles, tío. Pasa la bola atrás y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para anotar. Luka Modric, todos tranquilos, que es mía. ¿Qué nos dice del partido que va a jugar el Elche, Paco? Le toca enfrentarse al Barça, nada más y nada menos, en su siguiente partido de la Liga Santander. Mano a mano con el portero. ¡Vamos! Venga. Desde la sala de control pasa. Venga, a ver, ¿quién puedo poner? Tiene velocidad, mucha velocidad. Es que aquí pierde tres tiros. Y aquí pierde este 14. ¿Qué va? Y no voy a cambiar la formación. Ah, pues sigo con Guti, tío, qué asco. Y cambiar a Josan. Es que agarré. Bueno, agarré, sí. Una repetición del gol. ¡Qué pase entre líneas! ¡Magnífico! ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente. Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso. Luego ha encarado al portero y ¡pumba! ¡Lucas Vázquez! ¡Qué tan bonito un empate! ¡Carvajal controla! ¡Valverde! ¡Articula el ataque el Madrid! ¡Antonio, alguna novedad y abajo! Menos mal que fuera de juego, porque chiquito pasa. Eso es onside, para que veas que hablo idioma. Lautaro Martínez, venga. Palacio. Víctor Rodríguez. Mueven y mueven, mientras buscan un hueco para asestar el gol del empate. Martínez. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. Carvajal, Luka Vázquez, Valverde, Modric. Con este gol el Madrid se tranquiliza y mete dos goles. Van por culo. Se renueva el juego con 3-1 en el marcador. Van a cerrar un partido de 10, una victoria por varios goles para recordar. Hoy el Madrid ha hecho gala de un juego exquisito. Sus jugadores han estado muy creativos y han sabido materializar las ocasiones que han tenido. Va a enviar un centro sobre el área. Despejan el centro para curarse en salud. Creo, Antonio Ruiz, que nos puedes poner al día sobre el banquillo. Sí, hermano, el míster local le hace señas a uno de los hombres que calienta para que se acerque al banquillo. Cambio al canto. Gracias, Antonio. Nada, el pase es para otro día, porque yo le di el pase. Buena posición, evitando el disparo. Mendy. A mí esto me parece matar el partido y no dar opciones, pero esto es lícito. La bombean al espacio.
Cuidado que el Madrid se aproxima al área. Protege la pelota. A ver si la pone al área. Casemiro. Valverde. Madre. Chiquito meneo. Lucas Vázquez. Solo estoy viendo a un equipo sobre el terreno de juego. Complicado. Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. El guardameta bloquea ese balón sin problemas. Pues se va a acabar el mes de octubre. 4 puntos que sumó el Elche. Una victoria frente al Betis y un empatito contra el Eibar. Podrían haber sido 6 puntos, pero bueno. Cuatro puntos en el mes de octubre. Tres derrotas, una victoria y un empate. Complicado. Pero bueno, nada, aquí lo voy a dejar. Como siempre digo, si me estás viendo desde YouTube, pues dale like, suscríbete, activa la campanita. Y si me estás viendo desde Twitch, sígueme que es gratis. Nos veremos mañana con más. Adiós.